Sean bienvenidos de nueva cuenta a MX, donde siempre les tenemos la mejor información del fútbol nacional e internacional. Y qué gusto me da comenzar con buenas noticias para el deporte mexicano, pues el día de ayer, en la despedida de Ricardo Ferretti de la selección mexicana, el conjunto azteca venció por la mínima diferencia al seleccionado de Panamá con gol de Carlos Vela. Ha terminado la etapa del Tuca como seleccionador nacional, en donde el brasileño se fue invicto con 3 empates y 1 triunfo, aunque uno de estos empates fue la victoria en tiempos extra en contra de Estados Unidos. Esta tarde comenzará de manera oficial la era de Juan Carlos Osorio. Le deseamos la mejor de las suertes al colombiano en esta nueva aventura. Pasando a otro tema, no podíamos dejar de mencionar a la selección mexicana sub-22 de Raúl El Potro Gutiérrez, quien el día de ayer se impuso de manera categórica al combinado catracho por marcador de 2-0. Brian Acosta abrió el marcador con un desafortunado autogol para la selección de la H y Víctor Guzmán puso los cartones finales. México se consagró como bicampeón del torneo proolímpico de CONCACAF, así que felicidades al Potro y a todos sus pupilos. Y para terminar, vamos con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde el pleito entre Jorge Vergara y Angélica Fuentes sigue dando de qué hablar, y es que al parecer, un tribunal de Jalisco le habría otorgado a la ex esposa de Vergara el poder para tomar control total de Grupo OmniLife Chivas, lo cual incluye al legendario equipo del rebaño. Hasta el momento, ni Jorge Vergara ni su equipo de abogados han dado declaraciones al respecto, pero parece que los días nublados continuarán por algún tiempo para el chiverío. Y así hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.